Esta es la historia del BMW M1, el primer superdeportivo de BMW que fue presentado en 1978 y del que se fabricaron un total de 456 unidades. El BMW M1 es la piedra angular de la familia BMW M. Se puede considerar como el origen de una saga de vehículos deportivos que han salido de las empresas o las factorías bávaras durante más de 4 décadas, posicionando a BMW como uno de los mejores fabricantes de autos del mundo. La historia del BMW M1, el primer superdeportivo de la marca alemana, comenzó en 1978 y concluyó 3 años después con un total de 456 ejemplares producidos. Sería en el Salón del Automóvil de París de 1978 donde BMW haría la revelación de uno de sus coches más icónicos y deseados. Diseñado por el carrocero italiano Giorgio Giugiaro, el M1 combinó el estilo de los deportivos italianos con las altas prestaciones de su motor alemán. Para su elaboración, Giugiaro tomó como base el BMW Turbo, un prototipo presentado en el 72 para celebrar los Juegos Olímpicos de Múnich. En cierta medida, el M1 está fuertemente influenciado por ese concept car. Se prescindió de las puertas de ala de gaviota, se mantuvo casi inalterado su frontal y se adaptó la saga para integrar algunos elementos estéticos que acercaban al turbo a una versión de producción. También se eliminaron los pasos de rueda traseros carenados, se rediseñaron los laterales y se conservó la configuración de motor central, aunque para la ocasión se aumentó considerablemente la cilindrada. Para su creación, BMW se asoció con Lamborghini, con el objetivo inicial de construir un coche de competición con el que participar en diferentes categorías. Sin embargo, para homologar este modelo era necesario producir una serie mínima de unidades matriculadas con especificaciones de calle. El BMW M1 era una necesidad imperiosa si la compañía germana quería dar un paso al siguiente nivel en carreras oficiales. La configuración del chasis, la suspensión y geometría fueron cortesía de Lamborghini, mientras que la fabricación corría de la cuenta de BMW. Por desgracia, los de Santa Gata Bolognese tuvieron que abandonar el proyecto por problemas financieros, mucho antes de lo deseado. Aunque dejaron a BMW una gran base sobre la que trabajar, en el chasis ubicado en posición central se instaló un motor M88-1 de 6 cilindros en línea, con doble árbol de levas y 3.5 litros alimentados por un sistema de inyección de combustible Kugelfischer. Este motor no era del todo nuevo, la mecánica se encargaba de propulsar el BMW Serie 7, lanzado un año antes que el M1, y al Serie 6 introducido originalmente en el 75. Sin embargo, el motor M88-1 recibió una serie de ajustes específicos del departamento M de BMW. Recuerden que la M de BMW es la deportividad, los de competición, ¿no? Lo que fue suficiente para que el motor pasara de los 218 caballos que rendía en el Serie 7 a los 277 caballos a 6.500 vueltas que ofrecía en el BMW M1. El par máximo se situó en los 330 Nm de torque a las 5.000 vueltas. Flor de ajuste le hicieron el motor. Unido a este motor, el M1 recibió una caja de cambios manual de 5 velocidades firmada por ZF, con un diferencial autobloqueante en el tren trasero. Según los registros de la época, esta configuración le permitía alcanzar los 100 km por hora desde parado en 5.6 segundos y registraba una velocidad máxima de 265 km por hora. En 1981 se ponía el punto y final a la historia del M1 con el cese de la producción. En total se fabricaron 456 unidades con especificaciones de calle, aunque también se crearon algunos modelos de competición. Los más famosos, pertenecientes a la serie Procar, recibían algunos avances tecnológicos directamente de la Fórmula 1, elevando su potencia hasta los 490 caballos, acompañados de un completo kit de carrocería. El punto álgido del modelo se alcanzó con las normas del Grupo 5, cuando el M1 de competición con mecánica sobrealimentada rondaba los 900 caballos de potencia.
Y bueno, gente, hasta acá un poquito de la historia del BMW M1. Espero les haya gustado, si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Urucoches. Adiós.